Con Cable, vive la evolución. Natalia Ruiz, en esta alianza informativa con RPTV Noticias, nos tiene información directamente desde la capital del país. Veamos. Lo más chévere es que puedes ayudar. Este grupo de voluntarios está llegando a todos los rincones de Colombia para arreglar y dotar escuelas y así cambiar la vida de miles de niños y jóvenes. Voluntario Colombia es apostarle al país, hacer lo que estamos haciendo, hacer patria y crear un mejor Colombia. En esta oportunidad llegaron al departamento de Vaupés, una zona selvática ubicada en el suroriente colombiano y a unos 600 kilómetros de Bogotá. Una zona azotada por la violencia donde hace 19 años guerrilleros de las FARC explotaron cilindros bomba, asesinando a 50 personas. Bombas, balas y secuestros son solo malos recuerdos del pasado. Hoy, los niños juegan, sueñan y tienen claro qué quieren ser cuando sean grandes. ¿Usted qué quiere ser, pana, cuando sea grande? Policía. ¿Usted qué, policía? ¿Usted qué quiere ser cuando sea grande? Soldado. ¿Soldado? ¿Tú qué quieres ser? Soldado. ¿Quieres ser como Falcao? ¡No! ¿Y quién quiere pertenecer al Real Madrid? ¡No! En 2 años, este voluntariado de DirecTV ha reconstruido 28 escuelas, dotándolas de implementos escolares y hasta de televisión satelital para conectarlos con el mundo. ¿Qué mejor que construir país y hacer algo que nazca el corazón? Eso muchas veces sana heridas y ayuda a pensar de forma positiva. Sobre todo en lugares y regiones menos favorecidas, como este apartado departamento. Por eso es un cambio, es un muestra del cambio fuerte en Colombia. Es un país con más paz, es un país más abierto. ¡Que viva UPE!